Hace pocos días estuve visitando y recorriendo la ciudad de Pehuajó, muy agradecida por la calidez del recibimiento de su intendente Pablo Zurro y del diputado provincial Avelino Zurro, que conjunto a ellos pude recorrer un montón de lugares y de áreas de esa hermosa ciudad que es Pehuajó. El municipio de Pehuajó tiene un modelo de gestión muy diferente al que tenemos acá en la ciudad de Junín. Me quedé muy asombrada y maravillada con los programas de vivienda que han tenido y que tienen, no solo los que han tenido a nivel nacional y provincial, sino principalmente los que gestiona el propio municipio. Mi ciudad, la ciudad de Junín, tiene un déficit habitacional muy importante. El intendente que está gobernando en este momento la ciudad de Junín es un intendente que pertenece al espacio político de Cambiemos y hace 3 años y medio que está en su gestión. Y no ha construido ni una sola vivienda, con lo cual el déficit habitacional empeora cada día, porque ustedes saben que ante esta crisis económica y social que estamos viviendo, muchas familias dejan de pagar su alquiler y vuelven a vivir amontonados con sus familiares. Y eso, bueno, empeora la crisis habitacional. Así que, bueno, maravillada con ese modelo, ojalá pueda hacerlo realidad en mi ciudad, en la ciudad de Junín. Con respecto a otras áreas que estuvimos recorriendo, bueno, la ciudad de Pehuajó tiene separación de basura en origen. Todavía Junín no pudimos llegar a eso en materia ambiental, pero bueno, es una muy buena idea. Se necesita mucho trabajo, es un cambio cultural que tienen que tener todos los ciudadanos y las ciudadanas, que tiene que estar obviamente impulsado e incentivado desde el municipio. Vuelvo a reiterar el cálido recibimiento del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y del diputado provincial, Avelino Zurro, que bueno, fueron muy gentiles en poder intercambiar estrategias de gestión para hacer ciudades más inclusivas, más abiertas, más sanas, y bueno, y sobre todo, ¿no? Con un Estado presente que acompaña y colabora para llevar adelante esa misión. Un saludo enorme a todo Pehuajó y nos estamos viendo.